Bienvenidos alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 16. La unidad 5 se llama La identidad de América a través de la realidad histórica. El contenido es los movimientos independentistas de América. Los productos esperados, lista de causas externas que fueron base para los movimientos independentistas, lista de causas internas que fueron base para los movimientos independentistas y personajes claves en los movimientos independentistas de América. Vamos con la actividad de inicio, actividad 1, motivación, observa las imágenes y responde. Miren, aquí tenemos unos cuadros de la independencia de Estados Unidos. Y tenemos dos cuadros más de la independencia de Centroamérica. ¿Qué sentimientos experimentas al ver las imágenes? Pues satisfacción, esperanza. ¿Qué conoces sobre las independencias en América? Los relatos tradicionales que se dan a conocer sobre estos acontecimientos. Lee detenidamente el siguiente texto. Causas externas e internas de los movimientos independentistas. En América han existido diferentes procesos independentistas que tuvieron a su base distintas causas externas e internas que las motivaron. Entre las causas externas se pueden mencionar la revolución industrial en Inglaterra y el invento de las máquinas de vapor en 1750, que permitió el auge de las fábricas y las ideas de un liberalismo económico. Las ideas del pensamiento ilustrado expresadas en la Revolución Francesa con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. En 1789, comenzando un periodo de inestabilidad en Europa que duró hasta 1815, tiempo en el que España tuvo serios problemas políticos y militares debido a que los principios de la revolución eran opuestos al poder absoluto. La ejecución del rey de Francia, pariente del de España, por el gobierno revolucionario francés de la época. Francia era un país más poderoso que España y ambos tenían un rival en común, Inglaterra. Por ello, a pesar de las diferencias ideológicas, el rey Carlos IV se sintió obligado a buscar la paz con el país vecino y en 1795 firmó una serie de tratados con el gobierno revolucionario francés, lo que llevó a España en 1796 a declararle la guerra a Inglaterra. Las guerras le causaban grandes gastos al rey, quien tuvo que buscar apoyo financiero en las colonias de América, lo que significó mayores impuestos para la población y su descontento general. Otro hecho fue la invasión de España por Napoleón Bonaparte en 1808, quien separó a Fernando VII, rey de España, y lo sustituyó por su hermano José Bonaparte, provocando una crisis a la monarquía. Otro elemento fue el establecimiento en España de las Cortes de Cádiz, integradas por los diputados representantes de todas las colonias que España tenía en América. Estas Cortes aprobaron en 1812 la primera constitución política de España, que fue aplicada en Centroamérica. Desde 1812 hasta 1824, año en que también se decretó la primera Constitución Federal de Centroamérica, después de la independencia del dominio español. Aquí tenemos algunas imágenes de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la máquina de vapor y las fábricas, y las Cortes de Cádiz. Actividad 3. Enlista las causas externas que fueron base para los movimientos independentistas en América. Podríamos decir que la revolución industrial, podríamos hablar que las ideas expresadas en la revolución francesa, y podríamos hablar también de que una de las causas externas fue la ejecución del rey de Francia. Luego dice, entre las causas internas que provocaron los movimientos independentistas en América podemos mencionar el menosprecio de españoles a peninsulares nacidos en España hacia los criollos, que son los nacidos en América, que se consideraban puros y ostentaban los cargos. Las desigualdades políticas y el abuso del poder, el maltrato de los españoles a los indígenas y la discriminación en lo económico, social y cultural. El pago de altos y excesivos impuestos que provocaron descontentos y protestas populares. La esclavitud de la población negra y aborigen y la impopularidad de los funcionarios por sus malos tratos a la población indígena y esclavizada. Así es que en la actividad 4 elabora un esquema en el que describas las causas internas que fueron base para los movimientos independentistas en América. Tenemos precisamente esas causas, miren las que les acabo de mencionar: menosprecio de españoles peninsulares hacia los criollos,
desigualdades políticas y abuso de poder, el pago de altos y excesivos impuestos que provocaron descontento y protestas populares, y la esclavitud de la población negra y aborigen. Algunos personajes importantes en los movimientos independentistas de América fueron, hubo personajes ilustres que fueron claves para los procesos de independencia, entre los que se destacan Miguel de Hidalgo, José Cecilio del Valle, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins y José de San Martín. En síntesis, gracias al constitucionalismo español Cortés de Cádiz, los pueblos indígenas no se convirtieron en simples sujetos pasivos de los proyectos criollos, es decir, de los españoles nacidos en América. Más bien se convirtieron en actores políticos que, al poseer instrumentos jurídicos proporcionados por España, también pudieron hacer resistencia de otra manera a las autoridades locales y regionales. Y aquí en la actividad de cierre, actividad 5, nos dice: elabora en tu cuaderno el siguiente esquema y pega la imagen de los personajes importantes en los movimientos independentistas de América. Aquí tenemos a Miguel de Hidalgo, tenemos a Simón Bolívar y tenemos a José Simeón Cañas, que fueron personajes icónicos de cada uno de sus regiones o países, en el caso de México, Venezuela, El Salvador, Centroamérica. Entonces, de esta manera, alumnos y alumnos de sexto grado, estaríamos completando la guía de continuidad educativa de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 16. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.